comento siempre con los compañeros que cada vez yo veo más perros, este, antes no nos sucedía esto. Yo no sé por qué está pasando, porque está la castración, todas las semanas dos veces por semana que nunca había visto, ha habido tanta castración gratis. Y sin embargo, la gente no sé qué pasa que y hay mucho perro abandonado en la calle, ¿no? Perros que inclusive ya que son adultos como que vivieron toda su vida en la calle o lo, o los tiraron después de, de adultos. Porque cachorros en la calle no, eso no vemos. Pero perros adultos muchísimo, claro que ya están castrados la mayoría. Pero tal, le pedimos a toda la población que si ven un perro que esté sin castrar en las calles, que por favor, por lo menos, colabore trayéndolo para evitar que ese animal se siga reproduciendo, que, que termine su vida en la calle, pero que no quede otra descendencia en la calle, ¿no? Pero lamentablemente solamente estamos este, atendiendo casos graves, porque si nos ponemos a atender toda la gente que nos llama a diario, tenemos fácil que ingresar 10 perros por día, entonces es imposible porque nosotros no contamos con refugio, entonces es imposible. Funcionamos con los hogares transitorios que son nuestras propias casas, pero en el momento yo en mi casa tengo 42 perros, entonces es imposible. No, no, no. Además, la, 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 somos tres gatos locos. La gente cree que la protectora es una institución que la mantiene el Estado, no sé qué se imaginan, pero somos gente común y corriente que tratamos de hacer algo para cambiar la realidad de los animales y bueno, y no, no podemos con todo. Y la. Y la ley, lamentablemente la ley no se está haciendo cumplir. Entonces eso es lo importante, que si hasta, hasta que el Estado no, realmente no se ponga las pilas y, y ponga a funcionar esta ley, a fiscalizar y a multar, y, entonces eh, es, seguimos más solo que el uno.